Buenas a todos, hoy vamos a ver esta máquina, una impresora Epson L1300. Creo que la L1800 es bastante similar. La máquina entró porque no encendía, estaba muerta. Enchufábamos el cable 220, se escuchaba un pequeño sonido que la fuente switching quería arrancar, pero absolutamente muerta. En principio vamos a ver, yo ya la tengo desarmada, como trabajo solo no podría filmar y desarmar, pero quiero mostrarle los pasos para empezar a hacerlo, a empezar el desarme. Bueno, abrimos esta tapa con un destornillador, forzamos los calces que tiene, por aquí verán esas uñas, ¿sí? Y desconectamos el flexible que va aquí, ¿sí? El test flexible que yo ya lo tengo suelto pasa por aquí, desconectamos el flexible sin tirarlo para no romperlo. Bien, paso 2, sacamos aquí detrás, tiene 1, 2, 3 tornillos y tiramos hacia atrás con un poco de fuerza descalzando la tapa trasera. Ya en este paso, para la reparación que vamos a realizar, es suficiente porque luego sacando, vuelvo a pedir disculpas por la calidad del video, sacando unos tornillos que tiene por aquí y unos que tiene en la parte lateral, ahí donde está la mueca, en el fondo, del otro lado idem, podemos ya sacar la parte de la fuente y la placa de control, obviamente. Previo a desconectar los conectores y los flexibles, si tienen alguna duda, márquenlo. Sacamos y ya podemos acceder a lo que es la fuente y placa control. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a suponer que tiene algún problema mecánico de más. Podemos seguir el desarme. Tenemos estas dos tapas laterales, como verán, tienen unos calces ahí, de un lado, del otro. Después tenemos las cachas laterales que salen hacia arriba, desprendiéndola aquí. Hay que apenas hacer un poquito de fuerza a este último agarre y tirarlas hacia arriba y salen lateralmente. De este lado tenemos 1, 2, 3, 4 tornillos. Después sacamos estas piezas que vienen separadas. Una, dos y igual que el otro lado, hacemos un poquito de fuerza para zafar el primer calce y tiramos hacia arriba y hacia el lateral. Obviamente esto queda anexo a la máquina, así que por ahora no lo podemos sacar. Luego de ese paso sacamos un tornillo, dos, tres, cuatro, cinco, 6 ahí abajo, 7, y ya podemos retirar lo que es la carcasa más importante del equipo. Si sí, voy a tratar de sacarla con una sola mano, a ver si me es posible, para mostrarles. Ahí salió. Acá tenemos ya el desarme de la máquina. Yendo a la falla típica que les mencioné, que es que no enciende, lo que generalmente se ponen defectuosos son dos transistores, que es el 2SA2210 y el 2SC6082. Estos transistores son muy especiales, no solo por su capacidad de corriente, que ahora vamos a ver la hoja de datos. Tenemos, en el caso del PNP, que es el que vamos a ver, el otro es complementario, son 50 volt, 20 amperes, y lo más importante es la frecuencia que trabaja, que es 140 MHz. Estos transistores no se pueden reemplazar por cualquier transistor y además, obviamente tiene que tener suerte de conseguir transistores de calidad. Ahora lo que le quiero mostrar
es justamente que estos transistores, a ver si lo puedo ver en la hoja de datos, van a ver que dice una palabrita. Dice que es usado en procesos MBIT. ¿Sí? Esto quiere decir, como lo dice la traducción, que están compuestos por una gran cantidad de bases y emisores en forma de isla, y esto es para aumentar la capacidad de corriente y la velocidad de conmutación. Por lo cual, si van a reemplazar estos transistores que se ponen en cortocircuito, traten de conseguir los originales, lo cambian y la máquina debería salir andando, obviamente, si no tiene otro problema. No sé para qué están, me pude bajar el manual de la impresora, donde está el desarme y los ajustes mecánicos, pero solo tiene de lo que es electrónica, lo que es el diagrama de conexiones, pero no tiene nada absolutamente en el circuito, con lo cual no le podría decir qué función cumplen específicamente en la impresora. Si alguien lo sabe o tiene acceso a lo que es la circuitería electrónica, le agradecería que me pase la data. Bueno, espero les sirva y alguien pueda solucionar su problema. Gracias.